Thank you.
tardes, creo, ¿no? Se puede decir buenas tardes desde las 12 de la mañana, que decimos 12 de la mañana. Bien. Nos reúnen dos razones hoy aquí. Y dos razones que tienen muchísimo que ver. Por un lado nos reúne una imagen, y no hablo exactamente de la imagen del Cristo del Perdón, sino de un cartel. Y por otro lado nos convoca también la música. Luego dos sentidos son hoy reclamados por nosotros, el sentido del oído y el sentido de la vista. Al fin y al cabo tanto monta, porque en las tradiciones iconoclastas que rechazan el culto a las imágenes, sin embargo mantienen el tema de la música, como si lo que entra por los oídos fuese menos sensible, menos físico, menos corporal que lo que entra por los ojos. Da igual, al fin y al cabo la belleza habla siempre de Dios. La música bella habla de Dios cuando es sacra y cuando no es sacra. La imagen bella habla siempre de Dios, tanto cuando es sacra como cuando se pretende profana. Para nosotros los creyentes no hay belleza profana, pues la verdad, la bondad y la belleza son manifestaciones indistintas del mismo Dios. Dicho eso, dos razones por tanto nos reúnen en el fondo: una aproximación a Dios en nuestra vocación de Cristo, ¿verdad?, del perdón. Nos reúnen aquí a través de la música y de la fotografía. En este año, una imagen, una fotografía. Dar las gracias, nada más empezar, aparte de ustedes que ya lo he dado, a las autoridades presentes. A veces las autoridades son, además de poder, son autoridades, pues lo dejo caer. Gracias, muchas gracias. Y por supuesto al hermano mayor de la cofradía que también está aquí. No sé si sea autoridad religiosa o no, como no la veo, ¿está por ahí? ¿Dónde está? ¿No lo veo? Pues ya está, dicho queda. Manuel, muchísimas gracias, por darme la ocasión. Para mí el Cristo del Perdón no es que sea ni bonito ni feo, que es precioso, para mí es necesario. Una Semana Santa sin un Cristo del Perdón y sin un Cristo del Amor, yo como que no lo entiendo, igual que no entendíamos en su día cómo la Semana Santa no tenía un resucitado. Para mí la expresión del Dios Amor se concreta hasta el máximo de lo que es humanamente posible en el perdón. Esa es la manera de amar del cristiano. No ama quien premia, no necesariamente. Ama más quien regala. Pero si además de un don es un perdón, es mucho, mucho, muchísimo más. Porque es dar donde hay demérito. Dar lo bueno donde hay lo malo, donde se ha recibido el mal. Vamos a hacer hoy dos cosas. Escuchar un concierto, más o menos un concierto, aunque vaya a ser no muy largo, no muy extenso, y aunque esté como troceadito salpicando el acto, pero esto es uno de los dos carteles que se han publicado, el del concierto, donde aparece como cosa metida de refilón la presentación del cartel. Pero hay otro cartel que es el de la presentación del cartel. Con lo cual, son dos razones, ya decía, que nos reúnen, pero son una misma, que es la aproximación a lo trascendente a través de la música y de la imagen. Dicho eso, decir que tenemos hoy aquí, en este acto organizado por la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, tenemos hoy aquí a una agrupación musical, que es una banda de cornetas y tambores, y les voy a decir. Es la banda de cornetas y tambores Rosario y Victoria de Bremes. Nos van a interpretar varias marchas a lo largo de esta tarde. Una de ellas es especialmente importante para todos los que estamos aquí, también para ellos. Es el estreno de la marcha Mesías. Va a estar aquí su compositor, el compositor de la pieza. Va a dirigir el mismo autor de la pieza. Pero es que además ellos también están estrenándola prácticamente. Estamos acudiendo a un estreno absoluto, aunque supongo que hay detrás muchísimas horas, muchísimo tiempo de ensayo, como lo hay en el repertorio general de la banda. Dicho eso, comenzamos con la marcha Misericordia Isleña.
sé cuánto cuesta hacer una banda así y cuánto cuesta esto en las concesiones, no tengo ni idea. Pero yo recuerdo que la última cena había uno muy preocupado por, bueno, la última cena no, unos días antes de la última cena había uno muy preocupado por el dinero, por las cuentas. Se llamaba Judas Iscariote, que no entendía cómo le echaban un perfume muy caro a los pies de Jesús. Y después lo vendió por 30 monedas muy, muy, muy despreciables. En fin, qué bien que... Es una maravilla, una maravilla. Bueno, vamos a proceder ahora a la otra parte del motivo que nos convocaba. Decíamos que era la presentación del cartel del Lunes Santo. Hay fotógrafos que se acercan a la Semana Santa, son profesionalmente fotógrafos y ponen los ojos, e incluso la mirada, que es más que solamente los ojos, en aquello que tienen delante, y lo fotografían y hacen fotos muy bonitas y nos llegan incluso adentro. Hay fotógrafos que se acercan a algo casi mirando hacia adentro porque se educan dentro de una tradición cofrade. Es el caso que hoy nos atañe. Hay un fotógrafo, que es el que ha hecho el cartel para el Lunes Santo de este año, que desde que nació, ya nació vinculado al mundo de las cofradías y las hermandades, pues desde su nacimiento está vinculado como hermano a la hermandad de los afligidos. Bien, en su tierra. Y tenemos aquí que está además vinculado a varias asociaciones, agrupaciones parroquiales, etcétera, todas también vinculadas al mundo, ya digo, de la Iglesia. No viene, por tanto, esa persona ajena que hace una foto a la que se le premia o se le reconoce y se hace el cartel, sino que es una persona que sabe muy bien lo que trata porque lo conoce no solamente desde fuera como fotógrafo, desde lo que ven los ojos, sino, ya he dicho, desde la mirada que se pone, desde la mirada muy, muy interior. Parece que hace las fotos como mirando hacia adentro y queriendo irnos también o llevarnos adentro de nosotros mismos a través de su trabajo. Desde el año 2014, esta persona está dedicada, ha realizado con mucha frecuencia, de un modo incluso recurrente, a veces con las mismas hermandades o agrupaciones, los trabajos fotográficos que han ido viendo la luz, mayormente a partir de premios alcanzados en certámenes donde competía en calidad con otras personas que presentaban también sus trabajos. Bueno, desde el año 2014 hasta la actualidad, muchos, muchísimos, muchísimos carteles. No solo de Semana Santa, pues también ha fotografiado para la Pastora, hermandades varias de Gloria, la Navidad y, por supuesto, trabajos también que no tienen exactamente que ver con esto. Con esto, es decir, con el mundo de la Semana Santa popular andaluza, la tradición de nuestra Semana Santa, ha hecho muchas cosas. No solamente desde el punto de vista fotográfico, sino también como diseñador, como maquetador, haciendo ver que su arte se extiende más allá del encuadre fotográfico, de la luz, de las sombras, de los brillos, de la fotografía. Es una comprensión general del trabajo bello, bien presentado, del que se benefician, aparte de otras muchas ediciones, publicaciones, se benefician pues boletines cofrades de distinta índole, incluso páginas web, app de Semana Santa de la isla, de aquí al ladito. Por cierto, yo encantado de que sea alguien de la isla que esté aquí. Decir que, ciñéndonos estrictamente a lo que tiene que ver con la Semana Santa, con la fotografía vinculada a la Semana Santa nuestra, decir que es autor de carteles, aparte del Vía Crucis, Hermandad de la Columna, Hermandad de la Caridad, la Expiración, de las Tres Caídas, Humildad y Paciencia, la Misericordia, incluso la Madrugada del Nazareno, bueno, pues casi nada, ¿no? Hoy él está aquí porque lleva haciendo esto hace mucho tiempo, porque lo hace muy bien y porque además se le quiere mucho, especialmente también en esta cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. No es la primera vez que se aproxima esta imagen, no es la primera vez que vamos a ver su trabajo aquí en Chiclana con esta imagen, con lo cual está más que conocido por nosotros. Además, se le puede conocer como ilustrador de otros trabajos. Ha participado incluso en libros muy interesantes. Voy a citar uno porque el título me pareció interesantísimo y colabora él precisamente en este título, De Profundis, recordando aquel salmo, ¿no? De Profundis, relatos y poemas de un hijo pródigo, cuya autoría corre a cargo de Juan Antonio
Carrasco Lobo. Ya digo, muchas cosas que justifican de sobra, aparte el cariño que obviamente se le tiene dentro de la cofradía, que justifican sobradamente su presencia ante nosotros, también la presencia a lo largo de la Semana Santa con su cartel. Estamos hablando no de otro que de Sergio Gutiérrez Blanco, Sergio Gutiérrez, que es como mayormente firma sus trabajos. Un aplauso para esta persona, para este artista que se compromete también con la Semana Santa de Chiclana. Se va a hacer entrega de un diploma, un detalle con el autor del cartel. Un cartel precioso, me encanta que el Cristo en ese cartel esté cubriendo el reloj, del arquillo del reloj, como si de algún modo el tiempo perdiese su poder, porque al fin y al cabo vamos todos a parar a la mar, como decía el poema. Qué bien que esté tapando el Cristo el cartel. Le hacemos entrega en nombre de la cofradía de este diploma de reloj. Tras el descubrimiento del cartel de la mano del propio autor y de Manuel Soto, el hermano mayor de la cofradía, continuamos nuestro levemente interrumpido concierto con esta estupendísima banda de cornetas y de tambores. Muchísimas gracias. Seguimos con En el cielo tu gloria, y a continuación, para no interrumpir yo más, En manos de Jesús, y es dejaros en muy buenas manos, en las de Jesús y en las de la banda de cornetas y tambores.
por supuesto, los integrantes de la banda, pero también sus directores, Francisco, José Luis. Un aplauso fuerte también para los directores de la banda. Un amigo suyo,
desde el cariño enorme y el conocimiento de la persona también, y no solamente de su obra. Va a ser un amigo suyo de la infancia, Alex Bravo, quien va a presentarnos al compositor, que además hoy va a dirigir la banda para el estreno de su pieza. Junta de Gobierno, hermanos, hermanas y devotos de nuestra cofradía, componentes de la banda de cornetas y tambores Rosario Victoria, asistentes, cofrades todos en Cristo y María. Hoy tengo el placer y el privilegio de presentar al autor de la melodía de mi señor, mi hermano de diferente madre, mi compañero de cofradía, mi mejor amigo. ¿Qué deciros? No cabe en mí más orgullo que de presentar a esta persona tan importante para mí, permitiéndome el lujo de estar presente en el proceso desde el minuto uno de esta obra maestra. Jedi comienza su andadura musical con tan solo 5 años de edad en la Escuela de Música de La Salle. Actualmente es componente de la banda de música, Maestro Enrique Montero de nuestra ciudad. Mediante pruebas de acceso consiguió entrar en el conservatorio en el cual a día de hoy se encuentra realizando la doble especialidad en grado profesional de trompeta y piano. Paralelamente cursó estudios de instrumentación y composición con Don Lorenzo Leal Vela. De ahí comenzó a componer marchas con Cautivo en tu pasión, dedicada a nuestro padre y su cautivo ante Pilato, de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, de Sevilla. En tu brazo servita, dedicada a María Santísima de los Dolores, de la cofradía de Medina Celis, siendo esta misma estrenada en la tarde del pasado miércoles santo. Estrella Luz del Cielo, dedicada a Nuestra Señora de la Estrella de la cofradía de la Borriquita, y terminando con esta composición, Mesías. Esta marcha, Mesías, es su primera instrumentada para la plantilla de cornetas y tambores, y ha decidido dedicar su trabajo al Señor. Sin más, me gustaría darle paso para que él mismo diga unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a los asistentes por estar aquí, por poner vuestro tiempo en escuchar esto. Y en primer lugar, quería darle las gracias a Paco Nodal. Gracias a él, esto ha sido posible. Si no hubiera sido por él, la marcha ni hubiera existido. No estábamos hoy aquí los componentes de los componentes de Victoria y no sería nada de esto posible. También quería darle las gracias a mi familia, a mi madre y a mi padre, porque siempre me están apoyando en todo y siempre me están diciendo las cosas buenas que tengo que hacer y las que no tengo que hacer. Me gustaría dedicarle este momento a un amigo mío que falleció hace poco. Se llama Leo Maño, falleció en el accidente de Cádiz hace unos meses y yo quiero que este momento vaya dedicado a él. Así que muchas gracias a todos los asistentes y espero que os guste la obra. Buenas tardes a todos. Él quiere ya inmediatamente interpretar la marcha, perdón. Pero el día que le entregó la partitura, nuestro director espiritual dijo que esta tenía que permanecer atada para que no se escapara ninguna nota. Yo desconozco este tipo de cosas dentro de la música, pero al parecer es así. Así que pediría a nuestro director, el padre Gabriel, que fuera él el que abriera la partitura. Y por otra parte, Geraint, tú te vas a subir hoy a un atril, vas a dirigir tu primera composición y esta cofradía quería que se hiciera de una manera especial, entregándote un pequeño detalle y esperando que no sea la única vez que lo tengas que utilizar. Thank you.
Thank you.
producción, la ejecución, una vez más, gracias a todos y les dejo con el compositor y ocasionalmente director de su propia pieza, que les va a decir algo a ustedes. Bueno, luego de haber tenido la marcha, me gustaría hacer entrega de unos pequeños regalos a algunas personas que han sido importantes en el proceso del proyecto. Así que me gustaría que vinieran aquí Alejandro Bravo, Paco Nodal y un representante de la banda. Que lo llena todo,
el cartel, que también es magnífico, de Sergio Gutiérrez, otra calidad que tenemos también de nosotros. La banda ha sido espectacular. Me voy totalmente emocionado, los vellos de punta. No quería llorar porque, tú sabes, hay que componer la cara, pero lo habéis hecho espectacular. Tengo una gana inmensa de veros tocar y acompañar Cristo del Perdón. Y como no, también a Yeray, que es un artista. Felicitar a los padres por este niño que tiene, porque con esta edad que tiene el arte que tiene, pues que nos va a preparar en el futuro este niño cuando tenga 5 años más. Yo os invito a todos a que participéis del Lunes Santo, que lo acompañéis al Señor en su salida, como viene en el cartel, y que disfrutemos la Semana Santa. Y agradecer como también a la Hermandad del Perdón, que me une mucho a ella, a Paco Nodal y a todos sus costaleros, como no también por ese paseo que le hacen a Jesús del Perdón por las calles. Y nada, que disfrutemos la Semana Santa, que espero disfrutar como he disfrutado hoy el Lunes Santo, escuchando a esta banda, viendo al Señor por las calles de Chicago. Muchas gracias a todos. Y se me olvidaba, perdón, también agradecer al presentador de Yeray, también Ale Bravo, pero también al presentador de este acto, que es Jesús Romero, que todo lo que hace, todo lo que dice, lo hace con el corazón, me consta, y yo creo que por un lado, por otro, el Cristo del Perdón te lo va a pagar. Bueno, vamos a oír la marcha real como cierre de la interpretación de este acto.